La localitat de Tous inicia cada any la programació de les seues festes patronals amb el lliurament dels guardons dels Premis Literaris Villa de Tous, un acte cultural que dona pas a la resta de celebracions, tant cíviques, religioses i d'oci. Aquest 2023 s'ha celebrat la desena edició d'aquests premis, que es van celebrar per primera vegada a l'any 2013, impulsats per l'Ajuntament de Tous i per la figura de Josep Lluís Domènech, cronista i acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En aquesta edició s'ha ret homenatge a la seva figura essencial en aquests premis. L'alcalde de Tous, Cristóbal García, ha declarat que des del consistori estan molt honorats d'haver celebrat aquesta edició i encoratgen la població a seguir participant i potenciant la cultura. El 10º aniversario de los premios literarios de Villa de Tous, que esto se hizo gracias a José Luis Domènech cuando era académico de la lengua valenciana, junto con Amparo Martínez, que en aquel momento era concejal, y con el consentimiento del ayuntamiento, que en un principio éramos un poco escépticos porque un pueblo pequeño hacer unos premios literarios nos parecía complicado, pero gracias al esfuerzo de José Luis, de Amparo, y la continuación de Alicia, que durante estos 7 años ha trabajado desmesuradamente para que esto fuera posible, pues hoy es un día orgulloso y feliz. Amb la desena edició d'aquests premis queda constància de que són uns guardons consolidats als quals participen escriptors i escriptores de tot arreu del territori valencià i nacional i que ha anat evolucionant al llarg dels anys, tal i com ha declarat Alicia Ramos, regidora de Cultura. Seis secciones, 3 en castellano y 3 en valenciano. En ambas encontramos la narrativa, el ensayo y la poesía. Y de manera especial, el premio de poesía en valenciano, además se titula Josep Lluís Domènech Zornoza, en homenaje pues, a Josep Lluís, que fue un poco junto a Amparo por los impulsores de este certamen. Els premiats d'aquesta edició han sigut Vicente Ferrer amb la seva obra L'epidèmia del còlera a l'any 1885 a Tous, en la categoria d'assaig en valencià. En assaig en castellà ha guanyat Miguel Ángel González amb l'obra 30 millones de persones. Pues es una alegría enorme porque la verdad que hay pocos premios además de ensayo, de no ficción, así que es una de las posibilidades, ¿no?, que hay cuando uno escribe esta literatura que se aleja de la ficción y es más que cualquier otra cosa, es un ánimo para poder seguir escribiendo. En la sección de narrativa en castellà, la victoria ha sigut per Antonio Vicente Combres, amb l'obra Venia de África. Supone pues una gran satisfacción, dado que tengo orígenes en Tous y luego por otra parte pues al haber participado después de muchos años ausente de España en esta 10ª edición de los premios de Tous, una satisfacción inmensa. En valencià, el guanyador ha sigut Antoni Galdón per l'obra Els creuats a Tous. Per a mi suposa estar en la meva família, en juntar tots aquests cors que bateguen. És retornar un poquet a les arrels. En la secció de poesia en castellà, el guardó ha sigut per a Fernando Úbeda Calabuig, amb l'obra No hay noche más oscura que tus ojos. Todo premio es un aliciente, un empujón, ¿no? Te incita a creer en lo que estás haciendo. Entonces, la valoración de una obra literaria tiene un componente muy subjetivo, ¿no? Finalmente, el guardó a la poesía en valencià, Premi Josep Lluís Domènech, ha sigut per a Vicente López Torres amb l'obra Anells d'aigua. Venir a Tous és com vindre a casa, perquè ja són diversos anys que porto guanyant el premi. Per a mi és un orgull. En un premi tan consolidat ja com és el Villa de Tous, guanyar. Me pareix increïble i l'ambient m'encanta. I
aquí el tracte que tienen en los escritores que están premiados es exquisito. Muy contento de estar así. Towers i toweres eixen al carrer en un dels dies més divertits de les seues festes patronals, la desfilada de disfresses, una jornada en la qual els participants aprofiten per desenvolupar i mostrar la seua creativitat i tenir la millor disfressa. Per a moltes persones el mes de setembre significa tornar a la rutina, a les escoles, als treballs, però per a tots el que significa és que tornen les seues festes patronals i ho fan amb aquesta desfilada tan esperada de disfresses. Estem amb el regidor de festes, Víctor Grau. Com dèiem, avui és l'esperat dia de les disfresses. Sí, hola, buenas tardes. Hoy empezamos las fiestas patronales y como tú estás diciendo, para toda la gente el mes de septiembre es un mes diferente, pero para nosotros es muy especial porque empiezan nuestras fiestas patronales. ¿Qué anem a poder trobar en estas festes tan esperadas por la población? Pues hoy arrancamos un día muy importante con los disfraces y ya a partir de este fin de semana, todos los fines de semana hay algo hasta que llegan nuestras fiestas patronales. ¿Y qué es el que anem a trobar? Ens imaginem que l'Ajuntament ha preparat y sobre todo también la regidoria de festes una amplia programación, ¿no? Sí, claro, hoy son los disfraces, la semana que viene son las paellas y luego a partir de la otra semana, del jueves, ya empiezan nuestras fiestas patronales en honor a San Miguel. Si ens podria detallar més què és el que anem a poder trobar, què és el que també els veïns i per descomptat els altres veïns d'altres poblacions també es van a poder trobar quan vinguen fins ací, fins a Tous. Pues bueno, hoy son los disfraces, ahora lo veréis, vamos a hacer un desfile, todo el mundo va disfrazado, la semana que viene son las paellas y a partir de la otra, ya de jueves hasta el lunes, todos los días empieza San Miguel y todos los días hay fiesta. Perquè què signifiquen les festes per a la localitat de Tous? Bueno, pues como para todos las fiestas de tu pueblo son algo muy importante, todo el mundo las disfruta y como tú has dicho bien antes, septiembre es un mes especial para todos los vecinos. Perquè ens imaginem que també hi haurà moltes ganes perquè estem veient este primer dia, no?, que hi ha molta gent així congregada als carrers. Sí, la gente está muy motivada, este año hemos cambiado un poquito los disfraces, los vamos a hacer por la tarde, es un tardeo, vamos a hacer un pasacalle, entonces la gente al cambiar las cosas está más contenta. Clar, perquè per exemple quan parlem d'esta festa, vull dir, de les disfraces, dels disfraços, podem veure que és una festa per a tots els públics, tant per als més majors com per als més xicotets de la casa. Claro, este año hemos cambiado, hemos decidido hacerlo por la tarde para que los más pequeñitos disfruten, porque antes era por la noche, los nenes se dormían y tal, entonces ahora van a disfrutar todos desde muy prontito hasta altas horas de madrugada. El que és clar és el fet que els i les participants s'ho passen d'allò més bé i estan satisfets amb l'esforç realitzat per a confeccionar les seues disfresses, que algunes d'elles són verdaderes obres d'art, però que cadascú considera que la seua disfressa és la millor. Com pugueu veure, ens han disfressat d'astronauta. Bueno, i com ha sigut el preparar el disfraç? Ha sigut algo fàcil, difícil? Conta. Ha sigut complex, perquè ja portem molt de temps treballant en el disfraç, com puc veure, està la carrossa, entonces n'hi ha molta feina. La motxilla també, entonces com ne som tantes, hem tardat molt jo, però al final tot i si estem esperant el premi. Bueno, el que podem veure és que està super elaborat. Sí, sí, sí. Jo crec que està super currat, crec que hem quedat super guapes. I que han ficat molts detalls, realment, inclús mirant per el poble, perquè hem fet una bandera, que està així, en l'escut del poble, i jo crec que ha quedat superxulo, està molt currat, està molt currat. I a qui se li va ocórrer la idea de disfressar-vos d'astronautes? Bueno, ahir a l'amiga, però un poquet de totes al final, i pues, col·laborant un poquet totes per a tots els detalls i en general totes. Los disfraces vamos a hacer ahora
vamos a hacer el desfile y nada, vamos disfrazadas, como veis, de esponja con la ducha y todo, y nada, a ver si disfrutamos de la noche. Cuéntame también un poco sobre el tema de la disfresa, ¿cómo va? Uy, dirá, ¿aquí sí le iba a ocurrir la idea? Pues mira, la idea se le ocurrió a una de las amigas, que la verdad tuvo la idea espléndida. Éramos bastante escépticas algunas de nosotras, y lo han hecho ellas, o sea, prácticamente desde cero. O sea, lo único que el vestido llevamos de base, y por lo demás, todo es confeccionado, así que ha sido bastante currazo. Pero bueno, ha estado muy chulo, a ver qué tal nos lo pasamos esta noche, que sabemos que nos lo vamos a pasar genial, y nada, con muchas ganas de disfrutar y de empezar las fiestas de San Miguel, que empiezan hoy. Esto ya se cuece. Festeras del año que viene, y este disfraz está inspirado porque no sabíamos de qué disfrazarnos y no nos gustaba ningún disfraz. Entonces pues nos gustó este, porque aquí nunca se ha visto este disfraz, lo hemos hecho nosotras, las alas, nos hemos puesto los patucos y la cola y la máscara. Me imaginé que, bueno, que tindríeu moltes ganes, no?, de que arribaren les festes també este dia, que al final es dona, diguem, el tret d'eixida, no?, a les festes. Sí, tenien ganes perquè al fi i al cap l'any que venim a ser festeres i ja teníem agarrar estes amb més il·lusió, que ja tocava. I què significa per a vosaltres l'any que ve a ser festeres? Pues mos fa molta il·lusió, perquè així de normal no solen haver festers, i en guai mos hem animat. Som un grup xicotet, però tenien ganes ja de que canviar un poc. Antes que hi ha molt de nivell en el que són les disfresses, així en tot. Sí, cada vez la gente se lo curra más, nosotros empezamos alquilándolo, poco a poco nos animamos y cada año pues nos superamos. Bueno, también cuéntame un poco sobre tu disfraz, que también vemos que está muy elaborado. Pues, hombre, yo creo que se aparente lo que es un globo aerostático. Pensábamos hacer un viaje a la Campadocia y entonces decidimos hacerlo en los globos. Ha sido todo muy hecho en casa, cartón, unas esterillas de playa, cañas de un cañar y un globo. Vosaltres són les botxes dels gats. Les botxes dels gats. I com va néixer, vull dir, la idea de disfressar-vos de botxa del gat? Jo no ho sé, la idea d'on ve vindre, jo no ho sé. Va ser alguna que per el grup va dir... les botxes dels gats, vale, va, anem pa acabant. I van passar la foto d'una xiqueta que anava igual... Igual no. No més o menys que vosaltres. I això, i si no... I quantes persones sou a la vostra colla o en el vostre grup?
Pues unes 15, 17 persones o així. ¿Y ha sido fácil trobar lo que son pues es complements per al disfraz o conta? Nos ha costat un poquet, sobretot els gats, perquè no hi ha manera de trobar unos que estigueren dins del pressupost. Però bueno. ¿Consistís la teua disfresa? Pues está ambientado en Tarzán, como podéis ver en la carroza, y sus monos. Sí. Bueno, estem veient que también el nivel de detall es muy importante. ¿Ha sido fácil disfresar-vos? Los monos son comprados, pero los hemos pintado todos a mano. Están todos, si ven la espalda, están todos pintados a mano. Todos los flecos hechos a mano también, todo prácticamente. Y lo que es el sombrero, la peluca, como le quieras llamar, también, todo hecho a mano. El que también se dona conter es casi a todos en cuanto a les disfresses y a molt de nivel. Sí, muchísimo nivel, cada año más, yo creo, y eso es súper importante. ¿Y sueles participar en el desfile, bueno, en este día? Sí. Cuéntame. Sí, todos los años. Este día no lo podemos perder, vamos, es puede ser de los mejores de todas las fiestas. Y en este caso, en tu grupo, ¿cuántas personas sois? ¿Os habéis disfrazado? Somos 14. Lo que pasa es que nos ha fallado uno porque tiene col y demás y no ha podido venir. Entonces, pues 13. 12 monos y Tarzán. Súper contenta de estar hoy en Día de los Disfraces. ¿Qué significa para usted y también para la población este día? Pues es el principio de fiestas y vamos, es algo que siempre hemos tenido mucha tradición. Es el día del arranque y aquí vamos, nos lo pasamos todos de maravilla. Quan parlem de les festes, també parlem del dia de disfraços, estem parlant d'una festa per als adults, per als xiquets, per a tots els públics. Para todos. Aquí, desde el más mayor hasta el más pequeño, nos disfrazamos todos. Con aquel que quiere o tiene iniciativa, pero sí, nos gusta mucho. Hoy el pueblo está todo aquí. Thank you.
La desfilada va a transcorrer pels carrers de Tous i va finalitzar amb la entrega de premis i amb una nit amb orquestra. Tercer premio de carrozas para las astronautas. Vamos a por el segundo premio de carrozas para los mexicanos. Primer premio de carrozas para los monos. Tercer premio de disfraces para las duchas. Segundo premio, los portales de casas. Primer premio de disfraces es para los invisibles. Andana dels teus ulls, l'última xusta a banyar. Rosella, xafiga, qui collons ha apagat la llum? La població de Tous celebra cada any les seues festes patronals en honor a Sant Miquel amb molts actes, activitats i esdeveniments programats per a tots els públics, per a grans i menuts, per a joves i menys joves. I si hi ha un acte multitudinari en el qual es concentra tota la població i visitants de tota la comarca, és, sense dubte, la nit de les paelles. Una nit en la qual el públic gaudís de la festa amb tradició, cultura i música. Even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Everything is like a test. L'alcalde de Tous, Cristóbal García, no ha dubtat en posar en valor els actes destacats per a la població, com són les disfresses i la nit de les paelles. Un acte, este, que porta celebrant-se des de fa més de 30 anys, gràcies a que tots els regidors de festes que s'han fet càrrec del departament s'han implicat amb les tradicions i s'han preocupat per tot allò que agrada a la població. La verdad es que gracias a los concejales de fiestas que ha habido hasta el momento, que promocionan mucho tanto la fiesta de los disfraces como las paellas, y mantenemos siempre o superamos años anteriores ya la fiesta de los disfraces como las paellas. La gente de Tous, tanto un día como hoy como el resto de días que quedan, lo vivimos con mucha intensidad. Son nuestras fiestas patronales, son nuestros santos y lo vivimos con intensidad, con fe y con muchas ganas de disfrutar estos días. García ha volgut destacar la positiva evolució que han viscut les festes patronals de Tous, arran que els regidors responsables del departament cada volta han anat sent més joves, per la qual cosa alguns dels actes i activitats incloses en el programa de festes han enregistrat canvis molt positius. Set me free. El cambio de los concejales de fiesta, que han sido de mayores a menor edad, pues se ha evolucionado positivamente hacia lo que la gente quiere: fiestas de tardeo, diferentes
forma de hacer la fiesta de los disfraces y hemos evolucionado positivamente porque la gente nos dice que disfruta más y se lo pasa mejor ahora que cuando lo hacíamos nocturnamente. Invitar a toda la gente de la Ribera a las fiestas de Tous, que es un pueblo muy acogedor y un pueblo muy familiar, y que bienvenidos todo el que quiera venir a pasar con nosotros estos días. Agraït i feliç es mostra el regidor de festes de Tous, Víctor Grau, el qual no ha dubtat en qualificar de molt satisfactori el cap de setmana que s'ha viscut a la seva població per les festes patronals. Tots ells, uns esdeveniments que conviden a socialitzar, a eixir al carrer i fer festa, sempre en un ambient de germanor i passar-ho d'allò més bé. L'edil Víctor Grau ha convidat a tothom a visitar Tous i gaudir de les seues festes que finalitzen el 2 d'octubre. Como veis, hoy es la noche de las paellas y aquí está participando todo el pueblo, gente que se ha querido apuntar, todos los vecinos estamos aquí. Y hoy es una noche muy importante y muy bonita. Hoy para mí es una de mis noches preferidas porque, como podéis ver, casi todo el pueblo está aquí, nos juntamos todos, cada uno hace su paella, hablas con todos los vecinos y sí, es muy satisfactorio una noche como esta. Compartir con todos los vecinos, la hermandad, hacer las paellas juntos, estar todos juntos, es algo muy bueno para el pueblo. Invitamos a todos los vecinos del pueblo de alrededor que vengan a Tous, que disfruten con nosotros, que se lo pasen bien, porque Tous es un pueblo muy acogedor y estas fiestas son de las mejores que hay por aquí, por la Ribera. Diuen que qui no és de Tous no sap allò que es perd. Grans i menuts, veïnat local i de fora, es reuneixen per tal de gaudir d'una nit que ells i elles qualifiquen d'especial i espectacular, en la qual s'aprofita per estar amb la família i els amics. Una nit de germanor, gastronomia, festa i alegria. Tot i que el secret per tal de ser els millors en l'elaboració d'una paella, cap dels presents ens ho ha desvelat. Para mí es la noche mejor de las fiestas. La verdad es que la unión está de la gente, toda la gente. La mejor noche. Amigos y familia. Estamos reunidos mis hermanas, algunos amigos. Somos 10 o 12, muy bien. Creo que es de las mejores fiestas que hacen aquí en el pueblo. Estamos toda la gente del pueblo en la calle compartiendo un rato muy agradable. Una buena hora para empezar y después, sobre todo, una orquesta después para seguir todos los amigos juntos celebrando la fiesta. No tocaría nada. Está estupendo. Y esos que miras ahí de rojo no hacen nada. Soy yo el único que estoy haciendo con la paella. Aunque parezca que sí. La mejor noche de las fiestas. Los disfraces y las paellas, lo mejor de todas las fiestas. La paella valenciana la hemos hecho pues con pollo, conejo, verdura. Y un pimiento rojo. Y un picante en el centro. Que eso es tradición de aquí de Valencia también. Este es mi auxiliar de fuego, yo soy el gerente de la paella. Y de momento pues aquí estamos, es el primer año y creo que vamos a ganar el primer premio, si no pasa nada. ¿No? Eso esperamos. Una noche de hermandad, todos juntos, fiesta, diversión, es, hay que desinhibirse un poco y vivir la fiesta con los vecinos, claro. Va que se me va a quemar la paella, Amparo. Se me está quemando, mira lo que llevo aquí el hierro. Y el convoy de estar todos juntos y pasar un buen momento entre todos y disfrutar de lo que son las fiestas. Yo tengo que dejar que la paella enfoque la paella, mira hablando, nos va a quemar. Bueno, yo me voy a la paella. Saludos. Pues
Pues la noche de las paellas es una de las noches más bonitas de las fiestas, porque todos los amigos nos reunimos, pero ya no solo llegar allí, sino es todo la previa, venir, la compra, venir aquí, hacer todos juntos la paella, ya la fiesta empieza aquí abajo y luego arriba es la continuación. Lo celebramos en amigos, la mayoría del pueblo se junta esa noche con los amigos y hace las paellas aquí y ya empieza la fiesta aquí. Este año, si tuviéramos que destacar algo de momento de lo que llevamos, sería el cambio que ha habido en el día de los disfraces, que ha habido pasacalles y entonces todos los disfrazados, y eso ha beneficiado a la fiesta porque ya desde muy pronto ha salido todo el mundo disfrazado a la calle y al final eso se ha traducido en más participación y en más rato de fiesta. Y estamos aquí, que hemos hoy en las paellas de Tous, no podía faltar. Mirar qué paella ha hecho mi amigo Juan, con mi ayuda, siempre con mi ayuda. Y bueno, el ambiente es tremendo, todo el pueblo se ha volcado, yo no he visto más gente, qué buena noche nos ha salido. Y nada, pues eso, invitaros, que empiezan las fiestas día de Tous y que vengáis todos, que aquí siempre estáis bien acogidos por nosotros y que habrá mucha fiesta, buen ambiente y buenas gentes. Bueno, y un abrazo muy grande para todos los amigos de nuestra cadena, que os quiero mucho, lo sabéis. Un beso grande, venir a Tous, estamos en fiesta. Santo vuelve, hem fet la paella, està boníssima. Volem minxar i ara anem a disfrutar de la Monte Carlo. La noche de las paellas es una noche muy importante, es una de las noches fuertes de fiestas. Encima con Monte Carlo, más todavía. Te juntas con los amigos, pasas un rato agradable. Y más hoy con la Monte Carlo, que hay mucho ambiente. Categoría, juntarse con los amigos es lo mejor que hay. A bailar, pero muy bien. A mí me gusta más la noche de los disfraces porque quedas, te disfrazas y te lo pasas bien. Las paellas también porque comes y está todo muy bueno, pero yo prefiero los disfraces. La verdad es que como estamos todas y nos lo estamos pasando genial. Esta es una noche de las más especiales de todas las fiestas. Como puedes ver, está toda la plaza, está llena de gente, estamos cenando, se llama cena de hermandad. La noche de las paellas es una noche ya con tradición, llevamos más de 30 años haciéndola. Nosotros este año hemos hecho pimiento, tomate y longaniza. També les festeres de l'exercici 2023-2024 no s'han volgut perdre tan gran nit i no han dubtat en convidar a totes les persones de les poblacions de la Ribera a que coneguin les festes patronals de Tous. Festeras del año 2024. Para el próximo año tenemos pensado organizar algunas fiestas a partir de las que ya organiza el ayuntamiento y poder disfrutar con todos nuestros vecinos del pueblo. Esta noche es la noche de las paellas, nos estamos pasando muy bien porque todo el pueblo se junta con sus cuadrillas y realiza cada uno su paella. Todas las noches soltaremos una rifa y en el descanso de la orquesta daremos el premio. Tenéis que venir a disfrutar de las fiestas que vamos a organizar el año que viene, 2024. Ya que es el año miguelino, también cae domingo y es el año fuerte porque la mitad del pueblo pinta las calles.
Les festes patronals de Tous en honor a Sant Miquel són unes festes que s'han convertit en un punt de trobada per a tota la població. També per a aquells touers i toueres que vivint fora tornen per gaudir de les seues festes. Sens dubte, visitar Tous és una bona excusa per tal de conèixer les seues tradicions, la seua cultura i els seus arrels. Si hi ha un acte que desperta la passió i la devoció de tot un poble, és la celebració de la tradicional processó en honor al seu patró, Sant Miguel. Tous obri els seus carrers a veïns i veïnes que desfilen amb solemnitat i mostrant respecte pel seu patró. Cristóbal García, com a alcalde de Tous, participa en tots els actes celebrats en honor a Sant Miguel i no dubta en posar en valor la tradició d'aquesta festa. Al temps, l'alcalde confessa que cada any li prega al sant que vetle per la gent del seu poble. Hoy es el día principal de las fiestas de Tous. Es homenaje a nuestro patrón San Miguel, patrón que se vive con mucha fe, con mucho entusiasmo, y entonces la gente disfruta muchísimo de todos los actos que hoy se hacen, empezando por la misa, procesión. Esta noche más gente que nunca saldrá al espectáculo de la orquesta. En fin, es el día principal de nuestras fiestas y la gente lo vive con mucha intensidad. Hombre, yo siempre he sido un hombre de procesiones, ahora por mi cargo más, pero me gusta que ir a la procesión, pedirle al santo por todos nosotros y además pues ver que la gente del pueblo participa en la procesión, porque si habéis estado habéis visto que era muy, muy intensa, muy larga, y entonces pues contento de que la gente participe de los actos que el ayuntamiento programa.
En el dia gran de les festes patronals de Tous cobren protagonisme no només els fidels que desfilen pels carrers el dia de la processó, també la germandat. Víctor Grau, regidor de festes, destaca la germanor i la participació de tot el poble en cadascun dels actes d'aquest dia tan especial. Como habéis visto, hoy es nuestro día grande, es el patrón, es San Miguel, y lo que destaco de hoy es la hermandad, estar todos los vecinos juntos, la mascletá, la procesión, la unión del pueblo. Para mí es muy importante participar en esta procesión, es nuestro patrón, como os he dicho, y es algo que llevamos los toueros en la sangre y es muy importante y es muy bonito. Es nuestro patrón, es San Miguel, es a quien le tenemos mucha fervor y mucho cariño todos los toueros, entonces para nosotros hoy es un día muy especial. Que sigan disfrutando, que disfruten de las fiestas, que haya unión y que sigamos como estamos hasta ahora. Veïns i veïnes no dubten en mostrar la seva alegria, també la seva passió, devoció i fe cap al seu patró, Sant Miguel. Para mí es algo vital, es necesario hacerlo, porque siempre hay que dar gracias al Señor y sobre todo a San Miguel, por todo lo bueno que me ha viniendo en la vida. Yo hoy, el día de San Miguel, para mí lo más importante es reunirme con la familia, con mis amigos, con la gente querida, porque yo vivo fuera y entonces cuando vengo aquí, para mí eso es importante. A ver, esta procesión para el pueblo de Tous es algo fundamental, es algo que si no tuvieses, pues lo tendrías que buscar. Te llena el corazón y te llena de vida.
O sea, para nosotros, para los togueros, es el centro de nuestra vida, San Miguel. Para mí mucho. Ha sido de siempre, desde niña, que yo esto lo iba practicando y ha sido toda la vida. Y de verdad me llena mucho. A mí, cuando llega el día de San Miguel, para mí es, claro, lo más que puedo celebrar yo. Para mí, de aquí al cielo. Pues la verdad es que a mí me llena mucho, mucho. Del día de hoy para mí, mira, primero la Santa Misa, yo cuando oigo las campanas por la mañana, el despertar ya me llena. Después llegar, y llega la hora de misa, venir a misa y claro, participar en ella, porque siempre he participado, ahora ya como me he hecho mayor parece que ya no. Pero cuando sales de misa, la mascleta y todo, y después reunir a toda la familia, que eso para mí también tiene mucho valor, los días estos tan señalados, tener a toda la familia contigo, pues eso llena mucho, y para mí, pues es muy... Después ya llega la tarde, la hora de la procesión, y hay que ir a la procesión, y ahora para terminar el día, pues a participar esta noche en lo que haga falta. Así que para mí es un día completo este día de fiesta. Unes festes que es comparteixen amb el veïnat, amistats i familiars. Una festa, la de Tous, que reuneix i uneix a tot un poble per mostrar el seu respecte al seu patró, Sant Miguel. Thank you.
Thank you.